La Asociación de Vecinos del Barrio del Santo ha presentado su nueva oferta de talleres y actividades para el curso 2016-2017, aprovechando de paso para comunicar que una parte de la recaudación del concierto solidario de la feria se ha destinado a la Asociación Solidaria Aquí Comemos Todos, que tiene su almacén en el centro de empresas y distribuye alimentos para familias sin recursos un acto que estaba muy orgulloso de, de poder colaborar con esta asociación y nos pusimos en contacto con representantes de este, esta asociación y les pedimos que nos dijeran qué es lo que les hacía más falta, qué demanda tenían. Y Total que cogimos, fuimos, compramos y los lo entregamos. Estos fondos proceden de la venta de entradas del concierto del sábado 3 de septiembre de la cantante Rosalén, que registró una entrada de unas 4.000 personas. Las entradas se vendieron a un euro y la taquilla fue para entidades deportivas y solidarias, junto a dos asociaciones de vecinos, la de la Pradera y el Santo, que han hecho esta donación y están dispuestas a hacer algo más. Hacer otra campaña de para colaborar o hacer alguna actividad también para destinar parte del dinero del, de esta de la venta de entradas. Eh, también Posiblemente sea con colaboración también con la asociación de barrio de, de La Pradera. En cuanto al curso que empieza desde esta misma semana hay actividades físicas como spinning, pilates, yoga, chikun, además de bailes tradicionales, bailes de salón, pintura y paswork. De este modo se reactiva la asociación de barrio recuperándose de varios años de inactividad. Tenemos una gran oferta con respecto al año pasado. Cada vez vamos trayendo más cursos y actividades. Animamos a todo el mundo que quiera informarse que se pase por aquí, por el centro de barrio, y eh, aquí le informaremos sobre los cursos, la oferta que hay, donde, para apuntarse, etcétera. Los cursos y actividades se realizan en horario de tarde y noche y para las inscripciones o la información sobre los cursos, puede accederse al centro de barrio por las mañanas o bien a través del perfil de Facebook de la asociación.